Hola, buen día. Les agradecemos a todos por haberse conectado de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales en Yuto, donde atendemos una parte importante del Chaco Salteño, del Chaco Serrano, de la provincia de Cucuy. Eh, presentamos esta charla de nuestro compañero que está haciendo su posgrado en Estados Unidos, que esperamos que sea de, de, de interés para ustedes. Eh, la idea es traer esta experiencia, esta tecnología que están aplicando en Estados Unidos, para iniciar un diálogo y ver posibilidades de, de, de técnicas, eh, otras formas de trabajar, otras formas de producir. Eh, como lo ven ustedes, están comunicándose varios por el chat. Eh, el ingeniero Andrés Perea, quien es que va a dar la charla, va a estar presentando, su, pre, haciendo su presentación. Les pedimos que si tienen preguntas, las pongan en el chat. Y cuando termine la presentación, se las vamos a transmitir al ingeniero eh, y él, dentro de sus posibilidades, nos va a conectar. Así que muchas gracias a todos por, por estar acá con nosotros y le pasamos la palabra a Andrés Perea para que se presente y empiece su transmisión. Bueno, eh, muchas gracias Matías, eh, gracias a todos por estar, eh, estar presentes eh, en esta mañana. Bueno, aquí en, en Estados Unidos son las seis de la mañana, así que arrancando, la idea va a ser eh, mostrarles un, un poco... Eh, las herramientas digitales que estamos trabajando en esta región de que es el sur de Estados Unidos. Ahora voy a estar mostrando un poco la región donde estamos trabajando. Este, la, 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 la idea es mostrarle, como les digo, qué es lo que estamos haciendo, que es parte de mi trabajo de la tesis doctoral. Eh, y también es realizar, estamos trabajando con productores, eh, tratando de eh, formular o, o de, de, de poner a disposición del productor estas herramientas digitales que pueden contar para tener una ganadería que es eh, más eh, eficiente, más sustentable. Eh, que bueno, esa es la, la, la idea va a ser mostrarles estas eh, distintos tipos de tecnología que eh, calculo eh, se pueden utilizar en Argentina para ayudar a, lo, a los productores. Bueno, vamos a, a empezar entonces. El título de la charla lo tienen en pantalla. Son herramientas digitales para la ganadería de precisión. Todavía lo, lo hablamos bastante con mi, mi director, es, no estamos hablando de ganadería de precisión, sino es, son las herramientas que podemos usar para llegar a una a ganadería de, de precisión. Aquí está el equipo de trabajo, que sería, el, eh, bueno, en inglés el Precision Livestock Farming Team, el, el equipo de trabajo en ganadería de precisión. Quien lo lidera es el doctor Santiago Utsumi, mi el, el, el director de tesis, y bueno, tenemos numerosos... Eh, eh, Computer Scientist, eh, tenemos eh, range scientists, eh, tenemos manager de los campos, algunos technicians, eh, estudiantes de doctorado de, de computer science, y bueno, technicians que nos ayudan en, en el campo. Um, así que, que bueno, vamos a ver qué es. Vamos aquí. Bueno, para ponernos un poco en contexto de dónde es que estamos trabajando, eh, nosotros estamos en eh, la Universidad de Nuevo México, que es donde estoy eh, actualmente realizando mi doctorado. Eh, se encuentra al sur de los Estados Unidos, en el estado de Nuevo México. Ustedes pueden ver, es al límite con México. Y se encuentra básicamente en esta región que llega desde México hacia el sur de Estados Unidos, que es el desierto de Chihuahua. Es un ambiente desértico. Um, como pueden ver, en esta zona eh, más hacia el eh, oeste estaría el desierto de Sonora, que viene también desde eh, México y entre los Estados Unidos, eh, que también estamos realizando algunas pruebas con algunos productores en, en esos campos. Bueno, este es un poco más en detalle lo que sería el mapa del de, de, estado de Nuevo México y donde se encuentran las cruces. Ciudad Juárez es México, so, entonces eh, pueden ver que estamos pegadito con México. Y fíjense la, la imagen satelital que muestra que es todo seco, eh, la producción forrajería es bastante baja, con algunas montañas donde puede haber un poco más de lluvia y que hay, este, hay más árboles, los National Forests que tienen aquí en, en Estados Unidos. Pero bueno, nuestro trabajo, el, el, el desarrollo, los, eh, los trabajos de investigación los estamos realizando en esta parte, más precisamente. Eh, que estamos trabajando con la Universidad de Nuevo México. Este es para que tengan una idea, más o menos una, una linda foto del eh, edificio principal de la Universidad de Nuevo México con las eh, Organ Mountains de fondo, que son bien características de las cruces. Así que, bueno, esto es más o menos para, para poner en contexto. Este es el lugar específico donde estamos trabajando, es la, la Jornada del Muerto. Eh, fíjense que es, es un... Es, un, es una planicie muy extensa, eh, está limitada por sierra de los dos lados. Esta es la parte este, son las sierras de San Andrés. Y fíjense cómo es: el terreno es chato, es plano y muy, muy desértico. Esta es una foto de, de julio, que es cuando hay lluvias en esta zona. Es, es muy extenso. Eh, y y esta, este tipo de tierras se las denomina eh, rangelands, que son tierras que no pueden ser ocupadas para hacer agricultura. Entonces se las utiliza para otros tipos de producciones, este tipo: puede ser producción ganadera, sustentable, eh, pueden ser eh, lugares para eh, servicios ecosistémicos eh, o lugares eh, de, eh, ecológicos de restauración. Que hay muchos estudios de, eh, de ecología de, de restoration. Y, y aquí tiene una foto un poco más en detalle de cómo es el, eh, el ambiente. Esta es una foto del, eh, del Chihuahua Desert Rangeland Research Center, que es el campo de la Universidad de Nuevo México que está aquí cerca de Las Cruces esta parte más hacia el norte y más hacia el este sería la parte del Jornada Experimental Range que es un campo del USDA del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que también estamos trabajando en conjunto pero bueno ustedes pueden ver aquí alguna producción animal producción de bovina y está lo que ellos llaman el el wildlife, que sería la, la, la vida silvestre de, de la misma zona, con un oryx, que no son nativos de estas zonas, fueron introducidos, pero son conservados para, bueno, hace, hacen algo de, de, de caza deportiva, por eso se los trajeron de África y, y bueno, también están haciendo algunos estudios con este tipo de especies. Estas son otras fotos para que vean cómo es el ambiente en esta zona. Esta es una foto de, de febrero, o sea que sería el invierno de, del hemisferio norte. Fíjense, la disponibilidad forrajera es bastante baja. Eh, eh, las especies forrajeras son la mayoría C4. Eh, con un crecimiento que se da entre julio y agosto, septiembre, y ya no crece más. Entonces, en ese periodo de tiempo, cuando se producen las lluvias, es cuando se define la cantidad de forraje para todo el año. Eh, la precipitación en esta región es eh, bastante baja, son alrededor entre 200 y 250 milímetros al año, que es, eh, precipitan entre mediados de junio y eh, principio de septiembre. Este año se atrasaron un poco la lluvia eh, y se recibieron, cre creo que estamos en 150 milímetros y ya no hay expectativas de mucha lluvia, o sea que es un, año, es un año seco. En algunos lugares tienen menos de 90 milímetros que se registraron, que ya les voy a mostrar también el equipamiento que estamos, que estamos utilizando, pero eh, es muy complicado. Los sistemas básicamente aquí son sistemas de cría. No, eh, como pueden ver, porque no hay una, una eh, excelente calidad de forraje y además la disponibilidad para hacer un engorde no, no se lleva. Bueno, se hacen engordes eh, a corral o los terneros son enviados hacia otra zona, que es parte del proyecto que, que estamos trabajando. O sea, el proyecto engloba distintos pilares. Nosotros. Son... Este, con, el, con el equipo de ganadería de precisión estamos trabajando en esta parte ¿no? de desarrollar estas tecnologías que ayudarían al productor a tener una, una mejor producción. Otra característica que tiene esta región es la presencia de arbustos. Estos son eh, unos arbustos que se llaman mezquite, son unos prosopis, serían primos del algarrobo. Um, ¿Qué lo que hacen, como, como, como saben, en, en, en la zona norte de Argentina, eh, todo lo que es el monte, todo lo que es eso, dificulta mucho la visibilidad, dificulta mucho el trabajo con los animales en el día a día, eh, ir a buscarlos? Eh, ustedes saben localizar un animal como es, es bastante complicado en, en la parte noa en Argentina o donde tengan eh, árboles que te, que te impidan la, la visualización. Eh, y bueno, toda esta región, como le mostraba la, la, las primeras fotos, eh, son, eh, son potreros muy grandes, son ex excesivamente grandes. Por ejemplo, en el, en el, en el campo de la universidad, eh, los potreros, el, el más chico que estuvimos trabajando, tiene eh, 650 hectáreas y hay potreros de más de 4.000 hectáreas con una carga que es muy baja. La, la, la carga animal varía, eh, más o menos son entre 100 hectáreas por animal, entre 80 y 100 hectáreas, dependiendo de alguna otra zona que se habla de 150 hectáreas por animal, por eh, unidad animal. Eh, entonces, encontrar animales, los rodeos son relativamente pequeños y encontrar animales en estas superficies es... Es bastante complicado y más que nada, bueno, ustedes saben, en el parto, que es uno de los momentos más cruciales en, en el ciclo productivo. Por eso es que, bueno, con estas herramientas se, se puede solucionar un poco ese tema. Y además que no solamente el monitoreo de los animales, sino el monitoreo de, de las aguadas, el monitoreo de los tanques, de tener agua siempre, es costoso aquí y hay, hay veces que los productores tienen que hacer... Más de 20, 30 kilómetros solamente para ir a chequear si es que tiene agua en, 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 el, en el bebedero para, para los animales, lo cual es bastante. Ok, acá tenemos otra foto. Esta es una foto del, del jornada. Si bien este es un lugar que, le, que aquí le llaman playa, te ven, no hay nada de vegetación, pero bueno, atrás se puede ver que aquí comienza el mezquite. Las aguadas están básicamente por estas zonas es donde se acumula agua y son suelos más arcillosos, entonces aquí no, no hay nada. Esta es otra, otra parte del proyecto que se están estudiando, se están eh, haciendo investigación acerca de los eh, bovinos criollos. esto es una, una, un bovino criollo que lo trajeron de, de México, es un raramuri criollo, y bueno, por el tema de adaptación y la selección que no fue asistida por el, por el hombre hace muchos años. Eh, la hipótesis es que están bien adaptados a este ambiente. Vienen de la región de, de la Sierra del Tarahumara en México, que sería parte del desierto también. Entonces, eh, el jornada, el, el USDA y parte del equipo de investigación trajo estos animales y también se los está trabajando. Entonces, más o menos para poner en contexto esto, lo que tienen que tener en cuenta es que son terrenos, son, las distancias son muy largas, los potreros son grandes, eh, muchas veces también, ustedes ven, es montañoso, pero eh, la presencia de arbustos y la baja disponibilidad de pasto, que todo eso le condiciona la, la, la producción animal, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos entrando un poco entonces en, en las... Eh, en, en, en las tecnologías que estamos trabajando, que es la definición de ganadería de precisión sería el uso de tecnologías eh, que están integradas para monitorear comportamiento animal en tiempo real y de esa forma mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas productivos. Eh, para, eh, el, el enfoque de ganadería principal es que combina técnicas de colección de datos o social el dato aquí es muy importante. se utilizan sensores de alto rendimiento, las estrategias de, eh, de transmisión de esos datos hacia hacia el lugar donde o hacia los servidores donde vamos a, a procesar luego esa, ese, esos datos a través de la ciencia de datos y luego mostrar como información mediante un tablero de control o un dashboard que es como como le, le llamas aquí a, a como vemos esa información entonces la hipótesis es que usando estas herramientas eh, facilitaría la toma rápida de decisiones sobre el manejo del rodeo y también de los recursos eh, forrajeros en tiempo real, lo cual nos haría más sustentable. Este es el modelo conceptual. Entonces, sería la toma de datos que la transformamos en información. A través de esa información, el productor puede tomar decisiones con las cuales va a aplicar al, a su campo. Y eh, con una planificación y bueno, en acción. Luego se tiene que evaluar esa, esa toma de decisiones, esa, esa acción que se realizó para ver si realmente tuvo efecto. Bien, lo que. Yo le, le, les voy a hablar de dos sistemas básicamente que, que estamos trabajando aquí en, en New Mexico State con el USDA. Uno sería lo que es virtual fencing, sería alambrado virtual. Y les voy a hablar de un sistema que es. Eh, que es de, de transmisión de datos, el LoRaWAN, que es un sistema que es Long Range Wide Area Network, sería eh, grandes superficies eh, y amplia eh, área de, de, de red, de conexión. Red. Eh, me voy a enfocar un poco más en lo que es el LoRaWAN, que es donde estamos eh, desarrollando un dashboard, o el equipo de trabajo está desarrollando un dashboard, y nosotros estamos en la parte de... Eh, de comportamiento animal nosotros estamos haciendo la, la parte biológica bueno son dos di sistemas diferentes sí el sistema de alambrado virtual el virtual fence eh, es un sistema para contener los animales sería equivalente a, 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 al alambrado eléctrico pero que esto es virtual o sea que no no ven una, un alambrado físico es una barrera psicológica lo mismo que el alambrado virtual que combina estímulos eh, sonidos y pulsos eléctricos el sistema que estamos utilizando nosotros se comunica para transmitir los datos a través de telefonía celular con una red de 2G o 4G. Y esto es importante, la comunicación bidireccional, que es que nosotros podemos comunicarnos con los, eh, con los aparatos una vez montados en los animales. ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo trabaja el sistema de, de Virtual Fencing lo, lo vamos a ver enseguida. El otro sistema que estamos trabajando, el LoRaWAN, no, no es un sistema de contención de animales, es un sistema de traqueo, de monitoreo de animales, que se, se, se llama LoRaWAN por el protocolo de transmisión de datos. ¿sí? Esto lo, lo que tiene, que es un largo alcance, eh, más de 45 kilómetros. Nosotros estuvimos midiendo hasta casi 60 kilómetros que podemos recibir datos. O sea, un sensor está en, a 60 kilómetros de una base receptora, lo cual. Eh, nos libera mucho del tema de tener celular en estos campos que son muy grandes o que, que la conectividad es, es bastante complicada. Lo que tiene también es un bajo consumo de energía, ¿por qué? Porque manda pequeños paquetes de datos, lo cual eh, montados en los animales, la batería del, del, del aparato puede durar bastante tiempo. Y también es una comunicación eh, bidireccional, o sea que... Recibimos información del tracker y nosotros podemos cambiar la configuración de esos eh, aparatos. Lo vamos a ver en, en más detalle enseguida. Eh, bueno, estos serían los collares de Virtual Fence. Nosotros estamos haciendo algunos experimentos con la empresa No Fence, que es de Noruega. Eh, hay otras empresas, hay otras que, que, que se diferencian un poquito. Hay empresas australianas, con eShipper, y que, bueno, estamos en como, eh, el equipo está en comunicación con ellos o no. <laughs> eh, y hay otro que se llama VENS, que es de Estados Unidos. Estos sensores trabajan con posición, o con, con GPS, latitud y, y, y longitud. Y además tienen sensores, eh, acelerómetros, que eh, miden el, la actividad o el movimiento de los animales, que, cómo lo trabajamos. Eh, este tipo de collares tienen eh, eh, paneles solares en ambas caras, lo cual permite recargar la, la batería. ¿Cómo funciona el Virtual Fence? Eh, esto sería eh, básicamente lo que hace ustedes. Tienen un campo en donde se dibuja una parcela que es virtual a través del celular de la aplicación de esta empresa. Ustedes definen las, eh, los límites de esa, de esa parcela cuando los animales están dentro. Eh, Está todo bien, digamos, no, no pasa nada. Ustedes ven que cada animal tiene su collar. Este es el rodeo de vacas brangus del, 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 del campo de la universidad. Fíjense entonces, cuando se traza la, el perímetro, es como si ustedes harían un, un alambrado eléctrico, pero desde su teléfono. Entonces, cuando los animales ven esta secuencia, cuando el animal camina hacia, la, hacia, la, hacia el límite de la, de la banda, esto, el, los aparatos empiezan a emitir un sonido. ¿sí? Que si el animal sigue caminando hacia adelante, el, ese sonido incrementa, diciéndole que está saliendo del, eh, de la zona de, de, de la banda donde deberías estar adentro. Si el animal da la vuelta y vuelve, eso es captado por el, por el GPS del, 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 del aparato y el, el sonido se detiene. Entonces vuelve a lo que sería la parcela de pastoreo. Si el animal sigue, va a llegar un momento en que va a recibir un pulso eléctrico, un shock eléctrico. Ese es el segundo estímulo. Eh, el animal, si sigue caminando, otra vez se va a encender la el, 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 el alerta sonora, la alerta de, de sonido, que si da la vuelta... Se corta el sonido, no recibe más nada, ningún otro eh, estímulo eléctrico ni nada, vuelve a la parcela, está bien. Pero si sigue caminando va a recibir otro, eh, otro pulso eléctrico. Este sistema de no fence está eh, configurado para que si el animal recibió tres pulsos eléctricos consecutivos, se desactiva. Es un modo seguro para proteger al animal de no seguir recibiendo shocks eléctricos a lo largo de, de todo el tiempo que está fuera de la, de la parcela. ¿sí? Entonces, una vez que el animal, cuando retorna a la parcela, este, 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 este dibujito de abajo les le muestra que no hay ninguna penalización, no va a recibir ningún estímulo, o sea que solamente funciona en una dirección. ¿sí? Y son muy precisos, eso es lo, que, lo que estamos viendo muchas veces nosotros programamos eh, caminando, y la, la verdad que son muy precisos, pues este, este sistema trabaja con dos, eh, con dos tipos de GPS, tiene eh, glonas y GPS, que son los, los, los dos sistemas de, de posicionamiento global. Eh, bueno, básicamente ese es el, el, el funcionamiento del Virtual Fence. Este es un ejemplo de, de las vacas, Rangus, que, que, que le decía, esto es una parcela que se había, habíamos trazado, estas fueron los primeros, eh, las primeras investigaciones que hicimos con vacas con cría, vacas que fueron luego inseminadas. Básicamente esto está indicando que el, el satélite GPS está recibiendo continuamente la posición de los animales y va censando dónde están ellos. Una vez que aparece la, la, el, el, la Virtual Fence, el, el alambrado virtual, es, la comunicación es más seguida, entonces puede trabajar. Además de, 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 de configurar y poner dónde, y decirle al, al, al aparato dónde está la, la parcela, eh, estos aparatos nos envían hacia la nube a través de conectividad celular, envían información acerca de la actividad de los animales, o sea, el movimiento de los animales, cuando ellos están pastoreando, cuando están quietos, cuando están quietos no se no sense ningún movimiento, o cuando están caminando, eh, la, la, la cantidad de actividad es diferente. Y además, ustedes pueden ver aquí, podemos hacer un análisis del, del posicionamiento, dónde están los animales. Esta empresa tiene su propio sitio web, entonces nosotros solamente estamos viendo cómo reaccionan los animales y cómo podemos utilizar esta... Fíjense, esta es una actividad para una vaca, eh, como, como varía en las 24 horas y respecto del promedio de todo el, el rodeo. Eh, estas son algunas pantallas, eh, capturas de pantalla de la información que les da eh, este de, de la empresa NoFence. Entonces, ¿cuáles son los hotspots? ¿Dónde, eh, ¿Dónde están los animales más tiempo? Podemos ver la última posición. Sabemos qué collar es, cuándo fue el último reporte, eh, cuántos eh, pulsos eléctricos, cuántas alertas sonoras y la eh, carga de la batería. Estos sistemas, eh, la, digamos que la, la desventaja es que necesitan una buena conexión de celular. Eh, pero, ¿por qué? Porque si ustedes quieren sacar animales hacia otra parcela, tenemos que decir al collar. Ya, ya no están más en esta parcela, los animales tengo que desactivar esa parcela, si no van a recibir un, un, un estímulo eléctrico cuando se lo estén arreando. Eso es algo que, que, bueno, que siempre, siempre se nos olvida a veces, hasta que aprendemos. Pero si no tienen conexión celular, esto tiene, se los puede eh, eh, borrar la parcela a través de Bluetooth, que es una, una buena característica en los lugares que no hay celular. Pero solamente se puede sacar, animales, no le podemos comunicar la nueva parcela a los... Eh, a los aparatos a través de Bluetooth. Bueno, también pueden ver el, el tracking, o sea, cuál fue el camino que hizo ese animal. Esta es la última posición, por dónde anduvo, cómo caminó. Esto nos permite detectar dónde están los animales, cómo se están moviendo. Y otra vez la, la parte del activista. Eh, aquí les voy a mostrar eh, un trabajo que, que tenemos que, que está haciendo una una compañera, una estudiante de maestría. Esto es en San Diego, California. Fíjense, esto es el, el hay, hay, hay algo importante que, que me olvidé de comentarles es que los animales para poder utilizar el Virtual Fence necesitan ser entrenados, tienen que saber qué es esto. Entonces, esto es un potrero chico de, creo que eran 5 hectáreas, no me acuerdo muy bien, todo el perímetro, pero lo que se hizo es se dibujó las, eh, el perímetro del Virtual Fence 10 metros adentro de lo que sería el alambrado eh, físico. Para entrenar a las vacas. Después de cuatro días se lo redujo un poco más y entonces de esa forma eh, se fue eh, ...se fue entrenando a las vacas, se fue que conozcan el sistema, que asocien los, eh, las alertas sonoras con un estímulo que va a ser eléctrico. Y la verdad es que aprenden bastante rápido. Esto es para mostrarle la, la información de que esta vaca, por ejemplo, recibió durante el, este periodo de, de una semana. Eh, recibió 95 eh, audios, eh, alertas sonoras y recibió 13 eh, pulsos eléctricos. Hay otras vacas que recibieron menos, esta era la, no, es un poco mala, la más atrevida, que se acercaba más a la, a la pastura. Pero luego de una semana, ustedes van a ver la misma vaca, está en el top de las, de las que recibieron los, los eléctricos, pero pasó de 13 a solamente 6, ¿sí? o sea que estuvo interactuando más tiempo y ustedes ven cómo bajan el tema de los eléctricos, o sea, el, el, el animal va aprendiendo. Y acá también, fíjense, esto es más de más de do, dos meses aproximadamente, prácticamente, de uso de Virtual Fence para estas vacas que ya se las movió del, 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 de la parcela de entrenamiento hacia una parcela en el campo, y ustedes ven que no recibieron casi algunas vacas eh, estímulos eléctricos es solamente esta que se puede haber salido puede ser por un ternero puede ser por alguna cosa que haya seguido este es un sistema que lo estamos, eh, lo estamos probando nosotros no estamos desarrollando nada simplemente estamos aprendiendo cómo usar y estamos eh, queriendo conocer para dar las eh, indicaciones a los productores porque hay, hay mucho interés en esto no si, si podemos si se pueden contener las vacas dentro de una parcela con un aparato eh, no tienen que construir eh, ningún eh, alambrado. Que, bueno, ustedes saben que el, el precio de los alambrados son caros y en estas extensiones quizás no se justifica. Pero si se quiere eh, conservar los recursos naturales, es fundamental tener este, este tipo de. Cosas. Esto es con respecto a Virtual Fence, algo bastante rápido. Ahora voy a, voy a pasar un poco más a, a lo que es el sistema LoRaWAN. Como les decía, el sistema LoRaWAN es, no es para contener animales en un área, es más que nada para hacer el seguimiento o monitoreo de los animales. ¿Cómo funciona este sistema? Nosotros estamos trabajando con eh, sensores montados en los animales, con sensores de niveles de agua y con eh, pluviómetros que son automáticos, es eh, sensores de de, de cangilones en este caso, que ustedes ven tienen la comunicación LoRaWAN, o sea, lo, los sensores miden y luego a través del LoRaWAN envían las, eh, la información y en este caso necesitan o estos aparatos envían esa información hacia una base receptora. Para el sistema LoRaWAN se necesita montar antenas, a diferencia del, eh, del virtual fence que estuvimos viendo que era solamente con celular que no necesitábamos poner eh, infraestructura extra. Pero esto nos da la ventaja de que si tenemos un sitio elevado, se pone la antena ahí y va a tener una amplia cobertura. Como le dije, puede llegar hasta 45 kilómetros según la, la bibliografía. Estos collares que estamos trabajando también se comunican con el GPS. Eh, entonces, sabemos la, la localización de los animales en tiempo real, dónde están los animales ahora. ¿Sí? Además, tienen acelerómetros que, eh, que bueno, nos dan el tema de la, de la actividad. Sabemos. Después les le, le voy a mostrar cómo es parte de, del trabajo que estamos haciendo. Entonces, nosotros configuramos los eh, sensores, porque es bidireccional, o sea, de la computadora le decimos, quiero que me manden los datos de actividad cada dos, cada cinco, cada diez minutos, y la posición, nosotros estamos trabajando con una tasa de a una hora, o sea, en una hora el sensor reporta eh, la posición del animal. Eso es para... Eh, para, para tener más batería porque la comunicación con el GPS es lo que eh, gasta mucho más rápido la batería. Los sensores de, eh, de agua eh, envían datos cada 10 minutos al, y lo mismo que los eh, sensores de los pluviómetros automáticos. Entonces la información llega a una base receptora. Aquí tenemos un gateway que es un aparato que en este caso... La base necesita tener conexión con Internet para empujar todos los datos que recibimos hacia la nube, hacia los servidores. Sí. También se pueden hacer antenas, estos gateways se pueden con conectar en, en el casco de, de, de un campo donde ustedes tengan una ficha LAN, tengan Internet por cable, lo conectan ahí y van a tener esta parte de la comunicación. O sea, la antena recibe los datos del campo y ustedes lo el gateway lo empuja hacia la, hacia la nube y hacia los eh, servidores. Hay distintos tipos de estrategias de, de, de comunicación de datos. Esto es, por ejemplo, un, 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 un trailer que, que fue diseñado por gente del, del jornada con sus paneles solares. Entonces somos, necesitamos energía de, de red. Eh, tienen dos baterías de 50 amperes. Eh, y bueno, y estos trabajan con, eh, como les dije, con... Eh, este tiene una SIM card que se comunica por Internet, por eh, 4G, 5G aquí en Estados Unidos, y nos está comunicando los, los datos hacia la nube. Una vez que llegan a los servidores, eh, es procesada toda esa información por el dashboard que están trabajando los chicos de los Computer Scientists, que están desarrollando el tablero de control, que ustedes pueden ver toda esta información del flujo de información llega al productor o al usuario, va a llegar donde están los animales y también aquí podemos ver algo de actividad que les voy a mostrar en un momento. No, no lo quiero hacer muy largo. Eh, bueno, este, este sistema es, es interesante porque es en tiempo real, o sea, los sensores están comunicando constantemente con eh, las bases y las bases están mandando la información a través de, la, de las nubes. Esto es para mostrarle un poquito más en detalle. Eh, los trackers que estamos trabajando, estos son de una empresa de Francia, de Aviway, son, son bastante chicos, son más o menos 7 centímetros por, perdón, son de, de 11 centímetros por 6 centímetros de ancho. Lo que hacen es, nos dan eh, la actividad de los animales o el, el índice de movimiento, porque en realidad, sin movimientos, esto sería una imagen de cómo trabajan los, los acelerómetros, son tres ejes, ¿no? X y Z. Cuando el animal hace movimientos, el de, de cuello, depende de la posición que se ponga, eh, esto nos da un índice integrado de la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros montamos estos trackers en, eh, 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 en estos collares, ¿sí? Les hicimos eh, un marco para mantenerlos. Eh, otra cosa que de la, la comunicación larga que no les dije es que necesitamos comunicación directa, no tiene que haber obstáculos entre la antena y los sensores, pueden haber algunos eh, árboles que es lo, lo que estamos viendo en, en algunos campos que están transmitiendo datos, entonces la empresa nos recomendaba que mantengamos los los traques en el cuello del animal, o sea eh, arriba del animal entonces pusimos un contrapeso Sí, sobre eh, sobre esto, estos collares, los cuales mantenían bien este, en, en su lugar lo, lo, los trackers para tener una buena comunicación. Esta es una imagen de una vaca Brahman del, del, del campo de la universidad que, que estamos trabajando, estamos haciendo esto. Y esto es una parte del rodeo de las vacas Angus del jornada. Sí, fíjense, todas tienen su, su collar, o sea, podemos hacerle seguimiento individual a, a cada animal. Bueno, lo, los datos con los que estamos trabajando nosotros son la actividad o el índice de movimiento y el GPS, porque con el GPS no solamente podemos saber la localización, sino podemos calcular la distancia, estimar, ¿no? calcular la distancia que camina el animal entre dos puntos. ¿sí? Eh, como le decía, también estamos trabajando con eh, sensores eh, de niveles de agua que miden a través de ultrasonido, y eh, estos los, los pluviómetros automáticos que son de cangilones, que luego una vez que, eh, que toman la, la medición, la envían a través de los sistemas LoRaWAN. Estos son detalles de cómo, cómo están en el campo estos, estos aparatos. Para que se den una idea, más o menos esto es el, un campo que está entre el límite de Arizona y Nuevo México. Eh, pusimos dos antenas, y, los tanques están separados. Eh, vamos a decir, aquí está el, el casco de la, la, de, del campo este y el productor. Para llegar a controlar este tanque de agua necesitaba dar la vuelta por aquí arriba, porque son parte montañosa. Eh, y él nos decía, me toma cuatro horas eh, para ir solamente a chequear si es que hay agua. Entonces es un ahorro bastante importante. Al, al principio, cuesta creer que con los sensores van a tener una medición, pero la, la verdad es que están trabajando bastante bien los sensores de agua. Y esta es la disposición de los rain gauges, los pluviómetros eh, automáticos que tenemos en el, eh, en el campo de la universidad. Fíjense que tenemos tres antenas receptoras porque necesitamos una buena colección de datos para hacer las la investigaciones. Porque si los datos, los paquetes de datos que estos sensores, o tanto esto como lo de los animales, no, no conectan con una antena, ese dato se pierde lamentablemente, eso es la comunicación directa que necesitamos entre los sensores y las antenas para el LoRaWAN y estos son más o menos los datos que, que ustedes pueden ver en los dashboards de las eh, de las empresas que venden estos aparatos fíjense, estos son un ejemplo en el, en, el, en el campo de la universidad cómo se mantiene constante el nivel de agua en uno de los tanques y este es cuando eh, en, en, un, en un bebedero donde las vacas iban a tomar todos los días. Entonces, estas caídas en el nivel de agua es cuando las vacas van a tomar. Ustedes ven que el sensor es bastante sensible. Estos sensores dan la distancia en milímetros. Y estos son la, la, la precipitación, entonces, como es cada 10 minutos el dato de precipitación, y después pueden pedirle un, un gráfico de la precipitación acumulada durante el tiempo para tener una idea cómo va cómo va el año. Eh, bueno, eso con, con respecto a, a, a la parte de los aparatos, para explicarles, para mostrarles un, un poco los aparatos que estamos trabajando. Y esto es ya parte del, de la investigación que estamos haciendo, parte de mi trabajo de, de tesis. Sí, eh, estamos haciendo el monitoreo de actividades realizado por el ganado. Eh, estamos trabajando con distintas razas: eh, Brangus, Brahman, Angus y el criollo que les, les mostraba al principio, en diferentes periodos. Lo, lo que hicimos básicamente fue eh, montar collares en las vacas y luego hicimos un seguimiento, fuimos con cámaras de video eh, grabando las actividades que hacían las vacas, que en total recolectamos 168 horas en el campo, o sea, seguíamos las vacas si estaban pastoreando, si estaban paradas, si estaban echadas, si estaban rumeando, lo, lo que estuvieran haciendo y luego una vez que tuvimos todos los, los videos los eh, pusimos desde el tiempo que desde este tiempo hasta este tiempo la vaca estaba rumiando hicimos una clasificación de esas actividades como teníamos los sensores recibimos todos los datos de los sensores luego hicimos eh, juntamos esa información entonces eh, vamos eh, a través de, de inteligencia artificial de machine learning podemos entrenar modelos que nos predicen las actividades de, de los animales. Entonces, como parte de esta investigación, nosotros decidimos dividir las actividades de los animales, o no, no decidimos dividir, sino estamos haciendo esto, si el animal está activo o si está estático. Si está activo, se si está moviendo, hay desplazamiento. Estático es cuando está estático, está quieto, puede estar parado, puede estar echado. Y dentro de activo, nosotros clasificamos en puede estar pastoreando, puede estar caminando. ¿sí? Pastoreo cuando está con, el, con, con la cabeza abajo, está activamente buscando eh, alimento, caminata, camina, solamente camina, no para para comer. Y estático, bueno, lo, lo hicimos en descanso, cuando la vaca está durmiendo, está descansando o cuando está rumiando. Entonces, una vez que hicimos toda esa clasificación, obtuvimos los datos de los trackers. Usamos eh, eh, todas las actividades, los juntamos con el, su respectivo tiempo, ¿sí? entonces obtuvimos un total de 9.222 puntos. La, nosotros tuvimos, configuramos los trackers para recibir la actividad, el activity o el índice de movimiento cada un minuto. O sea, los trackers cada un minuto nos enviaban esta es la cantidad de movimiento, esta es la cantidad de movimiento, esta es la cantidad de movimiento. Y esos datos, entonces nosotros pusimos desde esta hora hasta esta hora fuimos eh, marcando qué actividad se, corre, se eh, correspondía a ese tiempo con los datos de los trackers. Entonces, a través de esto, a través de la inteligencia artificial que por, por eso suena medio loco, pero es más que nada machine learning, distintos modelos de aprendizaje, a través de los movimientos que hace la vaca en el cuello, cuando se desplaza, cuando baja el cuello, cuando se echa, cuando se para, toda distinta cantidad de movimientos, nosotros podemos clasificar o queremos clasificar actividades que hace el animal y a través de esa actividad, a través del tiempo, vamos a eh, evaluar el bienestar de ese animal, nos pueden estar avisando algunas cosas. Entonces, esto es más o menos la parte del trabajo que hicimos, eh, siguiendo las vacas en, en el ambiente natural, sin, tratando de no molestarlas, eh, cosa que que sea representativo después cuando los eh, trackers estén trabajando solos. Eh, así que bueno, estas son las cuatro actividades. En la bibliografía, en la literatura, hay, hay muchas más actividades. Hay sensores que ponen en las patas, lo ponen en el cuello, que te, te, te dan una información a, a tasas que son de 40 hertz en, alguna, en algún momento. O sea, te dan el movimiento cada 40 datos cada un segundo. Entonces es... Muchísimos datos. Nosotros estamos recibiendo un dato cada un minuto. Y esto también nos permite manejar el volumen de datos. Y en este tipo de producciones, en vacas de rangeland, en vacas de producción, vacas de cría que, que tienen que caminar mucho, que los campos son grandes, estamos viendo que con esa tasa de eh, recopilación de datos y con estas actividades básicas, eh, creemos que estamos en un. En un en, en un buen detalle de, de las actividades que está realizando la vaca. Eh, bueno, más o menos estos, estos son los resultados. Aquí está el activity index o el, el índice de movimiento que recibimos de los trackers. Fíjense cuando la vaca pastoreaba se encontraba entre, vamos a decir, entre 20, 22 y 5. Cuando camina, la actividad aumenta. Fíjense entre, a veces llegaba a 30 y hasta 20, a veces venía menos porque se confunde con otras actividades y depende de cuándo recibimos el paquete, pero se, se ve una tendencia. Y cuando está estático, fíjense que viene desde cero y algunas veces estos picos que ven acá es cuando el animal se está rascando, cuando el animal se está moviendo, cuando se está lamiendo la espalda, eh, todo eso, pero está estático. Y, y esto por ahí genera un poco de confusión en los modelos, pero... Eh, eh, para, para nosotros eh, está bastante bien. Estos son algunos, para mostrar algunos resultados de, de los primeros en Machine Learning Models que, que, que fuimos corriendo. Eh, para pastoreo, para descanso y caminata, fíjense la, la precisión que tienen eh, estos modelos de detectarla es bastante, bastante alta. El F1 score sería un. Sería un índice para evaluar el, el global de cómo, cómo trabaja, uh, cómo clasifica las actividades estos modelos. Lo, lo, lo que hacen los modelos es con los 9.222 datos que les dimos al modelo de Machine Learning, el 70% de ese modelo lo usa para entrenamiento, o sea, para detectar algunos patrones, y el 30% para testearlo. Entonces, estos son los resultados de ese 30% de datos que... este Acuerda, de acuerdo a la, la bibliografía si tenemos más de 80, 85% estamos en un eh, F1 score bastante alto y nosotros, bueno, en realidad tuvimos un, un, F1 score, un F1 score bastante bueno para poder clasificar estas tres actividades algo que, que no les dije que, que me olvidé es que que no pudimos separar el, el, el Machine Learning Model, no fue capaz de separar descanso de rumia, si ustedes se, se, se fijan se fijan aquí, en esta parte del gráfico, las, los valores de activity o de actividad son bastante similares, entonces había mucha confusión, entonces lo, lo, lo cual decidimos, bueno, no podemos detectar porque el tracker no, no detecta esos movimientos. Quizás con un tracker con una mayor resolución, mayor datos, lo podamos hacer, pero decidimos eh, ya solamente ponerlo como descanso. Por eso es que acá vamos a ver solamente tres actividades. Esta es, bueno, este es la, la matriz de confusión de cuando el modelo lo, lo fue evaluado. Fíjense que eh, al pastoreo lo confundía tanto con descanso como con caminata. Al descanso solamente lo confundía con pastoreo, pero el descanso no, no lo confundió con caminata. A la caminata la confundió una sola vez en todos los eventos que tuvimos con descanso, pero bueno, otra vez pastoreo siempre fue lo que más. Porque está al medio, ¿no? O sea, eh, 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 depende pero es bastante alentador lo, los datos que tuvimos eh, el tema de uh, eso es clasificación de actividades esta es otra parte de, del trabajo que sí que estamos muy interesados yo, yo particularmente estoy bastante interesado en, en, en determinar esto de que el tracker que, que, que tiene montado la vaca tenga la capacidad o a través de los datos de ese, de ese tracker me pueda decir la vaca está pariendo la vaca parió y como sabemos la posición del GPS podemos ir y corroborar eso no que es algo a, a, algo interesante eh, bueno para para esto determinación trabajamos con el activity index con el eh, con el índice de movimiento y con la posición eh, bueno esta es otra foto que cuando estábamos realizando el trabajo fuimos chequeamos todos los días eh, partos y fíjense que habían coyotes ahí esperando ¿no? las vacas cuando cuando parían pero bueno, las vacas se defienden bastante bien, pero no, no deja de ser una amenaza para, para los recién nacidos. Eh, lo que vimos es esto. Fíjense, esto es una secuencia de posiciones de una vaca. Esto es algo que, 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 que vimos que, que, que nos puede estar alertando, la vaca está pariendo. Fíjense, esto es. Aquí está el agua. La vaca eh, eh, está mucho tiempo en el agua. No, en el mediodía, luego se van a pastorear y vuelven. Yo lo, lo, lo hicimos desde las 12 del mediodía porque es la hora que más o menos están en, en el agua en el, durante el. En esta parte de esto fue en el, en el invierno, febrero. Eh, esto es al otro día. Fíjense que la vaca vuelve en el agua. Salen a pastorear. Esta vaca salió a pastorear, pero no volvió a la aguada. ¿Sí? Esta distancia de aquí a aquí, más o menos, son dos kilómetros. Eh, hacia el otro día, si ustedes ven, esta vaca estuvo mucho tiempo en el mismo lugar. ¿Sí? Esto es durante todo un día, donde es la posición de esa vaca. Entonces, decimos, bueno, algo está pasando, ¿por qué no está con todo el rodeo? Y al otro día, una vez que el tenero puede caminar, esa vaca parió acá. Este, que lo, lo corroboramos, lo, lo vimos ahí, entonces al otro día ustedes ven que la vaca ya empieza a pastorear nuevamente cuando el ternero puede moverse. Esto es una parte que no estaría diciendo. Eso fue con, el, con los trackers y con los eh, no-fence, con los virtual fence collars, ustedes ven en esta imagen, eh, aquí estaba todo el rodeo, cada uno de estos eh, círculos es un animal, es un, es un collar, ¿sí? todas las vacas estaban en el agua y quedó una vaca que estaba aislada. Fuimos en detalle a ver esa vaca, te ven que hay muchos puntos que repite la posición porque eh, el tenor está recién nacido y bueno, acá está, esta es la foto de esa vaca cuando, cuando había parido. Y el aislamiento es un indicador o podría estar indicándonos que eh, el animal está pariendo. Luego de eso hicimos algunos cálculos eh, comparando los movimientos, los patrones y... Este, calculamos un índice de eh, la actividad dividida a la distancia recorrida porque como tenemos los puntos cada hora eh, acumulamos esa actividad en una hora entre dos puntos de GPS y calculamos un índice de activity eh, por metro que lo comparamos con la desviación de, los, de la misma hora con los siete días con el promedio de los siete días previos para ver si en esa hora de ese día hay alguna eh, desviación del patrón de los siete previos días. ¿sí? Y lo que vimos es, okay, cuando, el, eh, cuando la desviación es mayor a tres y cuando son más de tres horas consecutivas, vamos a decir que puede ser el parto. O sea, esto se, se correspondió, lo hicimos con diez vacas de, de las criollas y, y en todas las vacas fue detectado el parto, no fue detectado antes del, del parto. Fue detectado una vez parida la vaca. Sí. Porque lo, lo, lo que vimos es que cuando, cuando, cuando para la vaca está mucho tiempo en el mismo lugar, entonces la distancia recorrida es prácticamente nula. Vamos a tener un error de GPS, pero además la eh, actividad es alta. ¿Por qué? Porque está lamiendo al ternero, porque está comiendo la placenta, porque está atenta a los predadores. Este ven, todo eso genera movimiento en el cuello y nos da un, un, un índice. Este es un gráfico para que vean cómo aumenta ese, eh, el índice. Eh, este índice este no es la comparación. Durante las el, el, dos semanas previas al parto y luego el parto. O sea que hay una diferenciación que se, se podría poner en los modelos. Esta es otra forma de presentarle los, eh, los resultados. Estos fueron la comparación de, los de, de las desviaciones. Y. Esta vaca parió acá en este momento. Fíjense, la desviación del índice con los siete previos días fue más de tres horas. eso es lo que vimos cuando son más de tres horas, me estaría alertando, podría ser eh, parto. Fíjense que hay, hay eventos que se, se ven, que son dos horas, todo. pero cuando era más de tres horas decíamos, bueno, la, la vaca pues está pariendo y resultó eh, bastante preciso. Eh, bueno, ahora. Eh, Estoy yendo muy rápido. Pero... Les quiero mostrar lo que es el, el, el dashboard o el tablero de control, el software que, estamos, que están desarrollando lo, lo, los computer science aquí en, en New Mexico, en, en, el, en el equipo de trabajo que, que, que nosotros eh, formamos parte. Y esto es un, es un desarrollo enteramente de Nuevo México, de New Mexico State. Um, Aquí tenemos distintas, eh, podemos obtener distinta información acerca de los trackers. Este dashboard trabaja con los trackers LoRaWAN, o sea, con la información que viene de los trackers LoRaWAN es procesada a través de este dashboard y yendo por los distintos iconos podemos pedirle distinta información. Está en desarrollo, esto recién estuvo. Eh, lo, lo, lo está mejorando. Eh, nuestro compañero que, que llegó se unió ahora un postdoc. Eh, en computer science, que él está trabajando en todas estas cosas, lo, lo mejoró bastante. Eh, necesita ser mejorado mucho más todavía, pero estamos en, estamos en camino. Eh, por ejemplo, ustedes pueden pedir la posición de todos los collares de un campo. Ustedes pueden ver acá, esta sería la última posición de los animales, o sea, la, el último momento que reportó el tracker, me lo está reportando. Eh, el dashboard me está mostrando dónde está esa vaca. O sea que si ustedes entran en al dashboard con su teléfono, con, un, con una tablet, eh, pueden ir y decir, bueno, esta vaca, que el número de caravanas está acá. Entonces, puedo saber que esa vaca está ahí. A veces, si la posición fue reportada 40 minutos antes, la vaca puede estar en otra posición. Tienen que esperar hasta el siguiente reporte de, de, de posición para saber dónde está la vaca. Pero es una gran ayuda, como ustedes vieron, la, la foto de, 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 de los lugares donde trabajamos. Son, son campos muy grandes. Estos este, este, este lotes tienen eh, 1000 hectáreas donde está el rodeo Angus, y este lote tenía 1500 hectáreas donde están las vacas. Y son 40 vacas en 1500 hectáreas con arbustos, con un montón de cosas que es complicado por hacer un seguimiento sin, sin la localización. Además, se puede pedir el, la actividad, o sea, a través del... vienen aquí en, en el icono vacas, le piden quiero ver la actividad de las vacas, pueden seleccionar un grupo de vacas y ver, fíjense que la actividad de todas las vacas sigue un patrón y cada vaca es distinta, o sea, pueden tener distinta cantidad de movimiento, esta vaca puede haber caminado un poco más respecto de las otras, o sea, esas son herramientas que nos, van, nos están brindando información acerca de, de, de esos animales que nosotros pedimos. A la vez le podemos pedir la distancia caminada, o sea, cuánto caminaron esos animales en un periodo de tiempo, desde que comenzamos a colectar datos hasta hoy. Entonces van a ver un gráfico que es muy grande. Además pueden pedir el promedio de todas las vacas que tienen collares de ese rodeo y el promedio de las vacas seleccionadas. Fíjense también, la, la, la caminata más, más o menos sigue un patrón, caminan básicamente lo mismo. Hay días que caminan más, hay días que caminan menos. Cuando están encerradas van a ver algo así, muy chiquitito, porque no, 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 no caminan nada. Pero bueno, es, es información que, que, que el dashboard nos está brindando. También esto nos, nos serviría, el dashboard, es para hacer una comparación de la cantidad de actividad diaria. Esto está todavía para refinarlo mucho más, que ya les voy a mostrar. Eh, fíjense, estas son dos vacas, están comparando prácticamente el mismo patrón de actividad. ¿Sí? Pero la columna verde, la, la, la vaca eh, 1902, tiene una actividad mayor a la vaca 200. ¿Qué nos está diciendo esto? Ok, hay, hay diferencia, hay una vaca que se mueve más, camina más, no sé, tenemos que ver la, la, la distancia caminada, eh, gasta más energía porque se mueve, no sé, son, son cosas que estamos tratando de, de evaluarlas a través de, de recibir los datos y de procesarlos en, en este dashboard. Eh, esta es una característica que, una vez que se entrenó el modelo Machine Learning que les estuve mostrando, eh, nuestro compañero de Computer Science lo introdujeron en el, en el dashboard. Entonces, todos los datos que estamos recibiendo en el dashboard en el server, en el servidor, este, son procesados. Entonces, nosotros le podemos pedir al, 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 al programa: OK, eh, quiero saber cuánto tiempo o cuánto, eh, qué porcentaje de, de actividad. Esta vaca estuvo pastoreando, que es el verde, cuando pastorea, estuvo descansando, que es el azul, o estuvo caminando, ¿sí? En un periodo de tiempo. Entonces, fíjense aquí, fíjense esta barra, estábamos, estábamos viendo, esto fue la primera prueba que hizo el, eh, nuestro nuestro compañero y estábamos viendo con, con mi jefe. Eh, y él dice, qué raro, estas esta vacas tienen mucho descanso en este día. Se notaba mucho descanso, poco pastoreo y nada de caminata. Es decir, qué raro. Vamos a preguntarle a la gente de jornada a los... Y bueno, y ahí nos dijeron que ese día las vacas estuvieron encerradas. Entonces, fíjense cómo el, el, el algoritmo, el, el Machine Learning, pudo clasificar a través de los datos de los sensores cómo fue las actividades que esa, ese animal estuvo realizando eh, ese día y te pueden comparar distintos días. La, la, la verdad que esto es muy nuevo, esto lo, lo, lo puso hace una semana en el dashboard, entonces nosotros podemos hacer esta comparación de los animales. Eh, bueno, otra, otra cosa con el dashboard que, que podemos hacer, entonces como teníamos los datos de parto, como teníamos, decíamos, bueno, vamos a, a ver cómo, 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 cómo lucen estos datos tanto como caminata, que sería la, la columna verde, y en gris sería la actividad. No son las mismas escalas, pero lo que vemos el día de parto de esta vaca camina menos, lo que estamos viendo que se queda en el mismo lugar, y la actividad es relativamente normal, podemos decir un poquito más baja que cuando la, la, la vaca eh, está actuando normalmente. Eh, esto también bueno es, es bastante nuevo lo que estamos haciendo y son, son características que, eh, que, que queremos a, a, adherirles al, al dashboard para tener más información otra cosa que podríamos detectar otros eventos de comportamiento que son no son normales digamos que se salen del patrón son cuando el animal está eh, para la detección de celo cuando cuando las vacas están en celo sí. Esto fue un momento que, que estuvimos en el campo, bueno, vimos dos vacas que estaban en celos, eh, tomamos los números de caravana, bueno, veamos qué nos dice el dashboard, veamos los datos, analicemos lo, lo, los datos, la, 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 la distancia caminada y, y todo esto. C como saben, cuando las esto está desarrollado, no es, no es nada nuevo, ¿no? Pero ya se sabe, cuando aumenta la actividad de la vaca, porque está más nerviosa, está, es un indicador de celo. Los tambos lo usan mucho con pedómetros. Cuando aumentan la cantidad de pasos, sería un indicador de celo. En este caso, bueno, fuimos al, a, a ver cómo fue ese día, a analizar los datos. Fíjense, la actividad, que sería la barra gris, fue más alta que en los días anteriores. Y la caminata, bastante normal, ¿sí? Porque cada vez que tenemos alta caminata, la eh, actividad sube, porque es lo, es, lo, es lo que más nos pesa, digamos, en, en, la activity, en, en la acumulación de actividad. Entonces, es interesante, no sé, en, en, en estos casos puede decirnos okay, que esa vaca, si repite este comportamiento cada 21 días, o entre 18 y 25 días, decimos, bueno, no fue preñada. Es un indicador de decir, bueno, voy, se la, se la separa, se hacen. Se hace un tacto y pueden saber si lo apreñado. Entonces, ok, si ese día eh, esa vaca demostró celo, vamos 21 días después y ustedes ven que posiblemente aquí también tenemos una caminata que es bastante normal y una actividad que fue bastante alta. Eh, son, son, son cosas que, que vamos viendo con el dashboard, no sabemos si fue esto o no, porque no, no estuvimos en el campo, no lo pudimos hacer el ground truth. Entonces estimamos que puede ser eso. Es otra parte del, del trabajo de investigación que tengo que, que, que estoy llevando adelante, eh, realizar algunos cálculos o tratar a través del, de los datos de machine learning decir a ver eh, qué, qué relación hay entre, la, entre las actividades que realiza la vaca y los días de celo o los días de parto. Eh, bueno, ot ot otras características, otra información que podemos tener eh, por, el, por el dashboard. Esto fue un, fue un evento de que fue fuera del patrón esto, esto fue muy fuera del patrón este es un productor que, que, que estamos trabajando y él nos avisó que se le había encontrado una vaca que estaba muerta él nos mandó un, un email eh, el 3 de sí el mismo 3 de, de junio nos dijo encontré esta vaca que estaba muerta pudimos a ver los los um, los datos de actividad y fíjense, el último dato de actividad fue el 25 de mayo. De ahí nos reportó más actividad, o sea que el, el tracker estuvo quieto. Entonces, estos, estos eventos los podría detectar eh, una, con más de una semana de anticipación, con una semana dependiendo cómo, cómo se realiza el dashboard. Eh, estaría alertando a algún, a algún, algún evento, que, que algo ha pasado con esa vaca. Entonces son, son esos eventos que necesitamos detectar, necesitamos evaluar lo, los datos, el dashboard, para ponerlos como alertas que, el, el, que le sirvan al productor. Esta fue otra, otra vaca que el mismo productor no, no, no nos comentó, que esta era probable distosia. Eh, apareció lo, lo que él nos decía que el día, el día 20 de mayo a la noche esa vaca apareció por su casa y tenía la placenta colgando en este día eso es lo que él nos dijo entonces fuimos a, re a revisar fuimos a evaluar los, los datos tanto de actividad otra vez en gris y distancia caminada fíjense que casi dos días previos la distancia caminada de esa vaca fue baja la actividad un poco digamos casi normal pero al otro día ya la actividad fue baja y la, la, la distancia caminada también fue baja. Estas son, son, son desviaciones del patrón de comportamiento que nos podrían estar alertando a algo. No quiere decir que todas las vacas que tengan estos datos van a ser vacas con distocias, pero nos estaría diciendo, esa vaca tiene algo, puedes ir a verla. Eh, no, no, esos son alertas que, que, que tenemos que desarrollar. Eh, bueno, ya, ya, ya casi una hora que estamos hablando. Eh, Espero que no los haya aburrido. Eh, esto es para mostrarle la parte de los eh, sensores de niveles de, de agua en los bebederos. Eh, este es el, el campo de jornada. Eh, este es el casco. Más o menos la extensión de jornadas. Todo esto son, cre creo que algo de 70.000 hectáreas, una cosa así. 80 no, no recuerdo muy bien, pero es muy grande. Eh, estos son los tanques en los cuales pusieron los, eh, niveles, los sensores de niveles de agua. Eh, estas son la localización de las antenas. Este tanque, sorpresivamente, este sensor que está puesto en este tanque, en el borde de las montañas, se comunica con esta antena, porque esta antena está puesta en una montaña. Y de aquí a aquí, la otra vez lo, lo medimos, son 37 kilómetros de distancia, que este sensor cada 10 minutos manda la medición que, que hace. Entonces, el, el manager, el, el encargado del campo, nos dice, bueno, yo me ahorro de tener que ir todos los días a revisar si tienen agua y se ahorra esta distancia. Desde aquí a aquí son 10 kilómetros para ir a corroborar si es que hay agua. De aquí a, a Red Lake eh, son 15 kilómetros por caminos, ¿no? Y son caminos de tierra, son muchos arenales, es bastante complicado. Para llegar a Newell desde el, el casco es más o menos una hora y cuarto andando en camioneta, todo por aquí. Entonces es tiempo, es recursos. Fíjense, son 24 kilómetros solamente para llegar acá. A ver si tiene agua, soluciona si no tiene agua. Pero con los, eh, con los sensores estos de, de nivel de agua eh, se ahorran bastante tiempo. También se lo puso aquí, ustedes pueden ver en el dashboard, eh, los sensores estos nos están alertando. Cuando está verde, nos dice, ok, está todo bien, de acuerdo a los niveles que el productor quiere tener, ¿sí? Cuando está en rosado o rojo, eh, quiere decir que está por debajo del nivel. Si está azul, quiere decir que está perdiendo agua, de acuerdo a los niveles que, 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 que lo configuran el mismo productor, ¿sí? Por ejemplo, para el Red Lake, tenía un 74%, estaba bien. Eh, Newell es un, un tanque, ese tanque que estaba más alejado, es un tanque australiano grande de, de, de almacenamiento, tenía un 31% de su capacidad, entonces creo que la alerta la pusimos en un 50%, o sea, cuando está en un 50% el nivel, avisanos ponete, que, 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 que no tiene el nivel deseado de agua. Eh, lo mismo, bueno, con Middlewell tenía casi un 92% y García Tank... Eh, tenía un 93%. Estos, est, estos valores se, re, se, se renuevan cada 10 minutos, ustedes pueden ir controlando, entonces puede alertarlos si es que están perdiendo agua. Eh, a, a ellos les sirvió mucho a la, a la gente de jornada porque veían que a veces el agua se iba para abajo y decían, ¿qué pasa? Estoy perdiendo agua, entonces iban y veían. De otra forma pueden perder todo el agua almacenada en un tanque y con el, con el sistema este de, de alertas de visualización le, les ayuda bastante. Eh, bueno, este es un ejemplo también de cómo pueden visualizar el agua a través del tiempo eh, con los datos de estos de los sensores. Fíjense que este es para Red Lake, que no, nos llamaba la atención que estaba en cero y después subió. Le preguntamos al, al, al encargado y nos dijo, sí, en, en agosto lo llenamos porque estaba vacío, se le abrieron las Sé ¿sí? ¿Sí? que el sensor detectó eso, esos, esos movimientos de agua. Eh, bueno. Creo que con eso abarcamos bastante la, las cosas que estamos trabajando. Tenemos que hacer muchísimas otras cosas más. Este, como les digo, el dashboard este es nuevo, es eh, algo que tenemos que ponerle más características, más, eh, que sea más útil para los productores. Y creo que, bueno, en este tipo de ambientes eh, es bastante bastante útil tener la información de la localización de los animales, el tema del nivel de agua en los en los tanques, el tema de la actividad que, que estamos recibiendo datos en tiempo real y tenemos que estudiar más el tema de los comportamientos para eh, poder poner alertas en el dashboard que nos digan qué es lo que lo que está pasando con esa vaca, poder actuar como les decía en, al principio en el modelo eh, teórico eh, que, que puedan eh, tomar decisiones rápidas, sí. Porque... Todo, todo en tiempo real, o sea, podemos verlo. Eh, bueno, aquí les dejo lo, los contactos. El doctor Santiago Tsumi, como le dije, es mi director. Eh, Santiago es, eh, es el, eh, el líder, digamos, del, de, del grupo de, de ganadería digital de Nuevo México y nosotros estamos trabajando como parte de un proyecto que es más grande, que es el Sustainable Southwest Beef. Aquí les dejo la el link ustedes pueden visitarlo por, por internet y ahí van a encontrar información y también si tienen ganas hay, hay unos folletos que hicimos eh, de estos eh, de estas tecnologías tanto de los collares como de los virtual fans lora one eh, los eh, water level sensors los, los sensores de niveles de agua eh, y están tanto en inglés como en español así que si tienen ganas si pueden entrar pueden revisar eso eh, Va, si quieren tener alguna información de lo, lo que estamos haciendo, eh, bueno, nosotros seguimos trabajando. Todavía no, 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 no se ha publicado ningún paper, pero presentamos dos eh, abstract en, el, en la reunión de la American Society of Animal Science eh, el, en junio pasado. Eh, así que, bueno, la información se está generando y, y bueno, esperemos que, que sea de utilidad y que pueda ser replicable. Y, y esto va a seguir avanzando, seguramente. Así que muchas gracias para todo y no sé, Matías, Claudia, eh, ¿cómo seguimos? Andrés, agradecemos tu presentación. Tenemos algunas preguntas eh, para hacerte que han dejado en el chat. Agradecemos también a todas las personas que, que están escuchando la charla. ¿Cuál es la fuente de energía del sistema Virtual Fence? Eh, es, era una de las consultas que teníamos. Bien, eh, bueno, acá justo esta foto está mostrando eh, un un collar de virtual friends si ven en la parte de abajo que es verde si ¿sí? esa es la batería si ¿sí? tiene una batería de litio de eh, son 3.6 voltios y que 20.000 eh, eh, micro miliam, miliamperes 20.000 miliamperes así es que se recargan por los paneles solares y en esta parte del desierto eh, no, no, no tenemos problemas de energía porque hay mucho sol. <laughs> Puedo decir que hay mucho sol. Y estos collares fueron desarrollados para Noruega. Así que son distintos lugares. Sí, sí, esa era ahora otra de las consultas que nos hacían cuántos duraban las baterías de los GPS. Bien. Eh, bueno, el, el Virtual Fence lo tenemos hace más de un año en las vacas Brango del, 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 del campo de la universidad y, y están todavía en 80, 90% de, de, de baterías por los paneles solares. Ahora, si hablamos de los, eh, de los Compact Tracker, de los LoRaWAN, esos llevan tres baterías de 3.6 voltios. Eh, eh, nosotros estamos sumando 7800 mAh entre esas tres baterías. Eh, con la configuración que nosotros estamos trabajando de una hora de GPS y además... Eh, Dos minutos, eh, en el campo estamos poniendo dos minutos la, 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 el reporte de actividad. Eh, más de un año nos está durando la batería en los animales. Eh, hay algunos animales que duró eh, 11 meses y hay algunos otros animales que ya vamos por 14 meses y todavía están reportando eso track. Pero nosotros decimos que es un año. O sea, no, no tenemos que preocuparnos con eh, la batería por más de un año. Estamos hablando con la empresa, con esta gente de Abbeyway o también con la, con la parte de ingeniería de New, de New Mexico State para ver si se pueden poner micro paneles solares en los trackers y ser autónomos de la de las la baterías y con eso podemos tener una tasa de GPS de datos GPS mayor a la que estamos trabajando actualmente. Gracias, Andrés. Había otra consulta que decía cómo delimitar los puntos para el alambrado virtual. ¿Y qué posibilidad eh, tienen los productores de ejecutarlos aquí en nuestros sistemas productivos de monte o valles templados? Bien. Eh, bueno, para, para los GPS que nosotros estamos usando, eh, para, perdón, para los Virtual Fence, ellos tienen una app que es en el teléfono. O sea, vos vas en el teléfono, entras, es bastante amigable, es muy fácil de usarla. Le pones... Eh, bueno, ellos le llaman pastura, ¿no? A los lotes, a las parcelas, ¿no? pones pastura, crear pastura, te abre un mapa como un Google Map y con el dedo vas eh, delimitando los puntos. Con respecto a trabajarlo en el monte, eh, yo diría, para este tipo de, de tracker, eh, hay, que, hay que, perdón, para este tipo de virtual fence, en los no fence, necesitamos tener conexión de celular. Eso es fundamental. Si no, si no hay comunicación celular vos podés configurar el, 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 el Virtual Fence antes de ponerlo a la vaca, entonces ya está cargado en la memoria y trabaja el GPS autónomo de la, eh, de, de la conexión con celular. Pero después no le vas a poder decir al, 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 al aparato, al Virtual Fence, sacalo de esta parcela y habilitame otra parcela cuando vos lo quieras mover a los animales. Esa sería una parte. Después en el monte aquí no tenemos mucha experiencia de eso pero yo creo que si los GPS los Garmin que, que usamos todos te miden la posición debajo del monte el, el Virtual Fence te va, te, va, te va a funcionar hay, hay, hay otro tipo que, que también estamos trabajando con ellos y otro tipo de GPS de, de, de Virtual Fence que son de la marca Vens ese tipo se diferencia de No Fence porque para comunicarte con el, es, con el device, con el, con el aparato, se comunica a través del Aura One. ¿sí? O sea, tiene otra estrategia de comunicación. Entonces ya sos autónomo de, eh, de, la celular, de, de la señal de celular, que sería que funcionaría de la misma manera que todo el sistema Aura One que, que, que les estuve explicando. Pero bueno, lo que vimos en esos, eh, en esos eh, aparatos, en los VENs, la precisión de GPS no es muy buena. Eh, por ahí hay 70 metros de, de diferencia, es lo que la empresa te dice. Entonces, si tenés un, un periodo de entrenamiento en un corral pequeño, no es, no es aconsejable tener muy, muy chiquito porque la, las vacas van a recibir el pulso eléctrico cuando están en un lugar que vos querés que estén la, las vacas. Pero bueno, yo calculo que se puede usar. Se, se, si, si, el GPS es una señal bastante bastante fuerte. Así que, y bueno, es, es una, una tecnología bastante nueva o que ahora tiene un desarrollo bastante, bastante mejorado de cuando fueron eh, los, los primeros eh, Virtual Fans, que fueron más o menos en el año 2000 que se empezó a trabajar con esta tecnología. Eh, nos consultan también si hay otras experiencias, Andrés, eh, experiencias previas de trabajo sobre esto que nos estás comentando. Sobre eh, alambrado virtual. Sí, sí, si eso... sí, sí, sobre todas estas herramientas que están utilizando y sobre todo lo, lo, lo que vos has ido implementando también ¿no? en este trabajo que estás realizando. Bien, sí, sí, digamos, estas tecnologías no, no, no son nuevas, ¿no? Eh, si ustedes se van a la, a la, a la literatura, a lo, lo que es la bibliografía, hay muchos trabajos en vacas lecheras, en vacas lecheras hay muchísimo trabajo, lo, los trackers, los, eh, los aparatos que ponen en el cuello de las vacas, todo eso ya, ya es una tecnología que que está desarrollada, que hasta te dicen cuándo la vaca se está echando, cuándo cuando la vaca se está parando, cuándo movió la cabeza, cuando... Todo eso te genera un volumen muy grande de información y también, eh, eh, que, que bueno, te da más detalle, te, te, te puede decir cuándo la vaca está rengueando, cuando todo, todo está descrito en la, en, la, en la bibliografía de hace bastante tiempo, pero en estos sistemas que son más de, de range land, más de sistemas eh, extensivos, este, este tipo de comunicaciones, como LoRaWAN, como el, bueno, la telefonía celular, eh, te pueden ayudar para recolectar los datos. Hay otros, hay otros aparatos, hay otros sistemas que se están usando que trabajan con eh, conexión satelital, pero bueno, esa conexión satelital es primero cara y después que es, no, no se pueden enviar grandes volúmenes de datos. Pero bueno, son tecnologías como saben, la tecnología va avanzando muy rápidamente, así que cal se calcula que dentro de poco esa <laughs> eh, es, 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 eh, comunicación satelital te libraría de poner antenas, te libraría de, de las antenas celular, entonces tendríamos una conectividad mucho más, más, más sólida, digamos, ¿no? Así que sí, o sea, experiencias hay, hay, hay muchas en... Eh, a lo largo del mundo, aquí en, bueno, aquí es, eh, en, en New Mexico State, el, el doctor Andrés Sibils, él trabajó mucho con esto, con, con posición, con GPS, evaluación de pastoreo, evaluación de distancia caminada, eh, to, to, todas estas cosas, eh, cuando se mejoraron el tema de los GPS. Y ahora con estos aparatos, no son muy nuevos, pero con el tema de los acelerómetros, con el tema de, de, de GPS y la comunicación en tiempo real nos abre esta posibilidad de poder monitorearlos en, en tiempo real. O sea, no, no, nosotros estaríamos trabajando con eh, tecnologías ya desarrolladas, pero la estamos ensamblando, estamos eh, viendo cómo la podemos aplicar a una producción ganadera. Y en este caso son producciones ganaderas extensivas que, que nos estarían ayudando un montón. De decir de los productores que estamos trabajando te dicen, hay días hay veces que perdí dos, tres días buscando una vaca que no la pude encontrar. Y con estos sistemas, en, en cinco minutos puedes saber dónde está y puedes ir directamente a dónde está esa vaca. Para mí es algo eh, a, 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 algo muy bueno, <laughs> a, 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 algo loco. Cuando llegué acá y vi eso, de la experiencia que traía de, de, de haber trabajado en Jujuy, de haber trabajado en algunos campos, en el propio campo de mi familia, de decir, a ver, hay días que estás cuatro horas buscando una vaca y. Con esto vas con el teléfono y la vaca ataca y está la vaca ahí. O sea, es una cosa que a mí me, me impresionó. Y es, y es de mucha ayuda, la, la, la verdad, que el monitoreo este nos va a ayudar bastante. Otro de los participantes consulta si al evaluar este virtual fence eh, vieron diferencias de acostumbramiento en cuanto a las razas. Eh, bien, eh, no hicimos un, un trabajo, eh, no hay un trabajo. Específico acerca de distintas razas. Eh, actualmente, nosotros probamos con las vacas Brangus. Eh, respondieron bastante bien. La idea era ponerlo también en las vacas Brahman, pero en este año fue muy seco, así que ahora están las vacas, se las está alimentando al lado de la casa porque no, no hay forrajes. Aquí se, se, se protege mucho el forraje, entonces no, no se las larga el campo y estamos arrancando calculo que el mes que viene vamos a arrancar un, un trabajo que vamos a comparar, vamos a poner los no fans en las vacas angus en las vacas criollas del, eh, del jornada eh, y ahí vamos a hacer, si ya con un diseño experimental que podamos hacer los eh, cálculos estadísticos para ver si hay diferencias o no para poder hacer un, un trabajo publicado pero lo, 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 lo que les puedo comentar es que bueno, la, la bibliografía no habla específicamente de razas pero sí habla de dentro de los Dentro de cada rodeo, digamos, que hay individuos que responden mejor que otros que, que, que no les gusta el, el Virtual Fence. Hay, 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 un, hay un caso de una vaca de este, de este rodeo, de, la, de las Brangus, que, que si bien no, no, no hicimos un trabajo eh, comparativo, eh, yo la venía siguiendo con, con, con la, la app y esta vaca se escapaba, se salía del, 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 de, 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 del alambrado físico pero tenía el, el, el virtual fence estaba un poquito atrás y esta vaca siempre recibía un pulso eléctrico era como que ella no, no quería aprender pero no se iba mucho más allá volvía con el rodeo son son todas cosas que 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 sí que están, están estamos trabajando estamos hablando la mayoría de los trabajos que se están presentando de virtual fence hablan de este de esta pregunta que 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 acaban de hacer que que bueno que que, que se ve que es un ese que que que, que que, que, que estamos en, en, en el tema de evaluar los animales, evaluar cómo se, cómo se utilizan. Así que, que sí, bueno, por ahora no, no tenemos eh, experiencia. Espero que el mes que viene podamos hacer, porque se nos viene, se nos viene posponiendo el, el trabajo por una y otra cosa. Así que, que bueno, ojalá tengamos eso, esos datos dentro de un poco. Sí, había otra consulta en cuanto a... Se evaluaba el temperamento para clasificar el nivel de actividad del animal. Eh, no, es una buena pregunta. <laughs> no hemos evaluado el nivel de, de temperamento, nada. So, eh, es, es algo interesante. So, son, son cosas, estas cosas, estas preguntas que salen, son la, la, las preguntas que, que podríamos responder, podríamos tenerla con, con, este, con este sistema. Eh, de, de, de eso se trata, cálculo, ¿no? De recibir datos y luego transformar la información y esa información que le puede ayudar al productor a, a, a seleccionar animales, a decir prácticas de manejo, a, a todas estas cosas, ¿no? Eh, eso eso lo, es algo que lo, lo, lo hablamos mucho con, con Santiago, con, con mi director, es que, que bueno, ahora queremos, queremos evaluar bastantes cosas, pero yo llegué hace un año y medio aquí eh, y la, la, la primera... La primera tarea que hicimos fue subir a una, una antena, a una torre, y pusimos una antena al hora One. Luego nos llevó más o menos un mes y medio poner los collares que se queden en el, arriba del cuello. Eh, y entonces, bueno, ahora, ahora tenemos los datos. Ahora es, estamos eh, recibiendo los datos y, y esto nos abre otros otro caminos para, para evaluar esa parte. Así que sí, está muy bueno. La verdad que es, estamos muy entusiasmados con esto de, de tener los datos y, y poder hacer este tipo de evaluaciones que yo creo que va a ser eh, muy, muy bueno, ¿no? Para, para los productores. Sí, otra de las consultas que nos hacían era sobre la utilización de collar o caravana y qué pasaba si existía la posibilidad de que se pierdan esos collares, ¿no? Se pierdan, se desprendan. Bien, eh, bueno, imagino que la pregunta va por los eh, Lora One, sí. Eh, sí, hay, hay, hay muchas empresas que trabajan con las caravanas eh, que ellos ya tienen el... el Digamos el, el software desarrollado. Hay otros chicos con otros, eh, dentro del departamento de Animals, eh, de Range Science aquí en New Mexico State, que está trabajando con ese tipo de caravanas. Eh, lo, bueno, nosotros estamos trabajando con, es, con estos Compact trackers, No hemos tenido pérdida de, de, de collares, no se ha perdido ninguno, tanto en las Angus. Como en las criollas, bueno, las criollas que estamos poniendo tienen cuernos bastante grandes, así que no, no sería tanto problema, pero en las angus, que bueno, el, el cuello es, es más robusto, eh, no hemos tenido pérdida de esos collares, la, la verdad es que están andando bien. Después, la ubicación de, de, los, de, de los sensores es algo, algo importante que la, la, la bibliografía los cita, es decir, los sensores pueden ser puestos en cualquier parte del animal, no tenemos los pedómetros, que hay algunos que ponen acelerómetro en las patas. En las, en las vacas de, de leche, hay muchos trabajos que, que, que lo ponen en las patas traseras. Eh, después hay otros que lo ponen en, en, eh, en el cuello, como, este, como en este caso, y después está la oreja. Un review, eh, un, 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 un paper review de, eh, nombraba que en el cuello o en la espalda del animal, si se, si se ponían los los sensores ahí, sería la mejor eh, ubicación para poder clasificar actividad. No quiere decir que es la única, no quiere decir que las caravanas no funcionan, las caravanas funcionan muy bien, son mucho más fáciles de poner las caravanas porque compras el aparato y ya está. Eh, en cambio, en, en el otro, nosotros tuvimos que, que armar, tuvimos que, que, que hacer ese, ese collar, no el, el cinto ese que le pusimos. Eh, con, el, con el contrapeso y el y le pusimos una barra de aluminio que se puede mejorar obviamente en todo eso pero pero sí los dos lugares funcionan la, la posición de los de los, de los de los sensores así que, que, que bueno nosotros estamos trabajando con esto y por ahora estamos teniendo muy buenos resultados. Otra de las consultas tiene que ver con el costo. por ahí alguna de las personas preguntan si vos podés, eh, mencionar eh, qué pasa con los costos de un cerco eléctrico, eh, como lo del sistema Lora One, o también eh, proveedores ¿no? de estos sistemas o de estas herramientas que vos mencionabas en Argentina, si hay costos mensuales también. Eh, sí, hay costos mensuales. Eh, en Argentina creo que NoFence o Vance o eShipper creo que todavía no están llegando, la verdad que no, 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 no sé, no estoy en la parte más, más comercial, digamos. Pero te puedo decir lo que cuesta. Aquí en Estados Unidos son bastante nuevos. Eh, quizás dos o tres años atrás llegaron estas empresas. El costo de cada uno de estos collares son 300 dólares. Y además, como estos trabajan con la SIM card, hay que pagar una suscripción eh, mensual. Que, a ver, no sé si estoy confundido, ahora creo que son 30 dólares eh, cada tres meses por el servicio de telefonía celular, dependiendo los proveedores de, de GSM, de, perdón, de, de la conexión de móvil. Eh, sí, eso es. Y los collares tienen una garantía de dos años. Justo estuvimos el martes en, una, en un virtual fence, eh, en, un, en, un sympos, en, un, en un taller de virtual fence en otro campo de la universidad, y bueno, ahí presentaron los costos de estos productores. Bueno, en, en Argentina creo, creo que no están, no sé, la verdad, quizás quizá me estoy equivocando. Eh, y con respecto del Lora One, de los trackers que solamente no, no nos permiten trackear las vacas, el aparatito solo cuesta eh, 90 dólares. Con todo el... el con toda la cinta esa que le pusimos, el cinto eh, y el bracket que, eh, y, y el marco que le hicimos, más o menos, y el, y el contrapeso, más o menos 130 dólares cada eh, tracker. Y cuando tenga que cambiar las baterías, las baterías salen aproximadamente eh, 14 dólares, las tres, las tres pilas. Después, en el hora hay que pensar en el gateway, en las bases, eh, en las estaciones, y las estaciones dependiendo si son móviles, como un trailer, lo que tienen las estaciones móviles es que las puedes llevar donde vos llevas las vacas y ya está. Si tenés una antena fija, bueno, quedó fija y tengo que creer que va, se va a comunicar. Más o menos eso está costando entre 2.500 a 5.000 dólares, dependiendo del diseño que, que se tenga. Y después, si tenés conexión de Internet por cable, no vas a pagar nada más. Y, um, o si necesitas una SIM card para empujar la, la, los datos hacia una nube por celular, tenés que pagar la suscripción a un uh, a, a, a esta empresa de telefonía celular, ¿no? Dependiendo de dónde tengas señal. Y las empresas de Activity, perdón, son las empresas de Lora One te cargan, tenés que pagar um, para 100 collares, creo que una tasa de 700 dólares por, por año. Para que te mantengan esa transmisión de datos y puedas usar los dashboards, los servers de ellos. Esto de New Mexico es nuevo, es muy nuevo y todavía no saben cómo lo, lo, se lo van a aplicar. Eh, sí, tenemos otra consulta más que nos decía: ¿Cuánto tiempo les llevó el desarrollo desde la instalación de los Gateway Lord hasta eh, tener los datos en el dashboard? En el dashboard, ok. Bueno, sí. Como, como te decía, el diseño ya estaba todo más o menos. Cuando pusimos la antena, la primera vez, la primera tarea que hicimos aquí en Estados Unidos, nosotros comenzamos a recibir datos en, en el momento, porque los, los trackers ya, ya comienzan. Pero en ese momento trabajamos con los dashboards de las empresas, de Abbey Way, que es el que no, donde compramos los trackers. Eh, los de los, de los Water level sensor, lo, lo, los sensores de, de niveles de agua, también, eh, o sea, lo, lo, ponías la antena y ya como comprabas toda la suscripción los datos podías verlos en sus respectivos dashboards. El dashboard de NMSU esto les llevó prácticamente desde que yo llegué un año más, pero ya fue trabajado mucho antes y en este últimos tres meses con la incorporación de, del nuevo eh, Computer Scientist, en dos meses se mejoró muchísimo este dashboard. Pero el dashboard lo estamos utilizando en, 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 en un periodo experimental desde enero. Así que... Y bueno yo, pero cuando yo llegué ya ya se venía trabajando con el sistema LoRaWAN, One ya se venía por lo menos de un año antes así que te puedo decir que más o menos dos años y, y bueno estamos, eh, vamos vamos aprendiendo porque hubo algunos problemas de configuración de esto del otro son empresas de, de otros países eh, que bueno fuimos aprendiendo a, a lo largo del tiempo y, y estamos aprendiendo todavía no con, con el sistema Lora one que ya estaba, funciona bastante sólido este, el Dashboard nos ayudó a visualizar todos estos datos, así que, que bueno, que, que lleva su tiempo, ¿no? Y, y, y somos bastante, el grupo de trabajo es bastante grande. Gracias, Andrés. Otra de las consultas que había, una de las primeras, era eh, porque querían saber sobre cercos virtuales uh -huh. y también nos preguntan acá cuál es el valor de un kilo de carne vacuna en ese lugar. Como ah, para bien, tener no un, un, una, un dato más. Bueno, buena pregunta. La verdad ¿Sí? es que. <laughs> bueno, el, el tema pues, del ¿sí? Virtual Fan creo, creo que, lo, que, lo, que lo charlamos de toda la, la, la parte, ¿no? La, la implementación, el uso. Bueno, ahora un poco les dije los costos. Um, ya no estoy metido tanto en esa parte de los costos, ¿no? Ya está mal la parte de, de, animal, de comportamiento animal. Um, Vale, la segunda parte ya me, me perdí. Eh... Sí, sobre los arcos virtuales, como en el trabajo, era una de las primeras. Sí. Eh, la segunda. Bueno, la segunda era más un dato de color, me parece, ¿no? Eh, sobre el valor de la carne. Ah, perdón, sí, en, sí, sí. Ahí está. Me, me, me olvidé, perdón. Sí, la, la otra vez hablaba con un, con un productor que, que también tenemos un campo en Utah, que estamos eh, trabajando, le pregunté y él me dijo que... El, que vendió unos terneros a 2,60 eh, dólares el pound. O sea que pound es medio kilo. O sea, lo, lo vendieron más o menos a 5 dólares el kilo. Estaba muy contento con el precio que había logrado. Eh, eso, eso es lo, 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 lo único que sé de, de los terneros, ¿no? Eh, ¿Tengo que sí. por pound o por kilo? Bueno. Eh, a, a veces se me, hace, se me hace complicado porque aquí en, en Estados Unidos trabajan con otras unidades, saben las la libras, trabajan con, con Inches, con las miles, esas cosas, las millas, que se, se, se me complica, pero, pero bueno, más o menos para, para dar. Me acuerdo del, el 2,60, ayer estaba muy contento de eso. Creo que, creo que era por kilo. Bien, esas eran todas las consultas que teníamos, Andrés. Te agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas, que pudieron escuchar tu charla durante esta mañana. Les comentamos que sí vamos a subir esta disertación a nuestras redes sociales, a la, a la página de, del Facebook del INTA de Yuto. Y bueno, te agradecemos a vos que hayas tenido la disponibilidad para contarnos el trabajo que estás realizando en este doctorado, siendo parte ¿no? del de INTA de Yuto. Bien, bueno, agradecerles a todos, espero que les haya servido, les haya gustado. Más. Bueno, la idea era contarles un poco lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando aquí en, en New Mexico State. Y eh, eh, bueno, ver cómo, se, cómo va a seguir esto. ¿no? A mí me quedan todavía dos, más de dos años aquí, pero la, la, la idea sería, bueno, tratar de trabajar. Hay, hay grupos de, sé que están en el grupo, bueno, está Ariel, seguramente está conectado ahí, que, que estamos en, en contacto con Ariel en la parte de ganadería digital de... De, de INTA, sé de que hay un proyecto también que está, así que bueno, sería bueno que se pueda hacer algo de estas eh, cosas en, en Argentina, ¿no? Así que bueno, agradecer a todos, agradecerles a ustedes, la organización, agradecerle a la parte técnica que hace posible esta conexión, eh, que, que, que bueno, la, la verdad, y, y ahí tienen el, el, el correo electrónico que, que me pueden hacer consultas. Eh, y como les digo, si quieren visitar la página web del del proyecto, ahí van a encontrar un poco más de información. Así que agradecerles a todos y bueno, cualquier consulta, estamos abiertos aquí. Gracias Andrés, gracias a todos por participar.